Un caso positivo de COVID-19 confirmado en Paysandú y una mujer de 43 años, oriunda de Nuevo Berlín, suman ya 6 los casos en total del departamento de Río Negro. Además, este tiene la particularidad que desplegó una alarma sanitaria en la localidad teniendo en cuenta la trazabilidad de los casos. Esta mujer trabaja en un local de redes de cobranza como limpiadora y habría expuesto a mucha población de la localidad y ahora, como decíamos, se encuentra internada grave en el CTI de Paysandú. Esta situación viene monitoreándose de cerca y rápidamente se comenzó a trabajar sobre la cantidad de contactos que ella habría tenido, teniendo en cuenta los días, los síntomas y la situación presentada, es que se ha visto la posibilidad de confinamiento y de aislamiento a la localidad como la forma más efectiva para tratar e ir abordando los casos a medida que vayan apareciendo personas con síntomas. El caso positivo fue confirmado por el director departamental de Paysandú, Carlos Leone, quien confirmó a Canal 4 de Montevideo la situación originada. En el día de ayer ingresó una paciente en el CTI del hospital, o sea, en el sector de ACE, que era del poblado de Nuevo Berlín, es decir, del departamento de Río Negro. El Comité Departamental de Emergencia y el Director Departamental de Salud de Río Negro continúan monitoreando permanentemente la situación y se estima que en los próximos días habrá un panorama más claro de lo que ocurrió en la villa.